¿Me escuchas, Eddie? Sí. Sí, te escucho. Lo lograste, Eddie. ¿Estás bien? Eddie, el peligro ha pasado. Podemos verlo desde aquí. Papá, escucha. La explosión llevó el tractor hasta el borde. No puedo salir. Si camino hacia la puerta, se perderá el equilibrio. Bien, no te preocupes, Eddie. Vamos enseguida. Hay algo peor aún. Todavía tengo una caja de cargas atómicas. Si el tractor pierde el equilibrio, volaré en mil pedazos. Llamando a Rescate Internacional. Rescate Internacional. Contesten. Rescate Internacional, conteste, por favor. Aquí, Rescate Internacional. Estamos recibiendo su llamado. Hable, por favor. Los localicé, están contestando. Rescate Internacional, necesitamos su ayuda. Traté de estirar las piernas. Eso es todo. Es conveniente que no te muevas. Creí que se estaba cayendo el tractor, Eddie. Sí, yo también. Lester, ¿aún estás ahí? Sí, Eddie. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué sucede? No te preocupes, todo se resolverá. El señor Gray trata de hacer contacto con Rescate Internacional. Exacto. ¿Comprendieron bien? Sí, no se puede llegar al tractor por el estado del suelo. Correcto. La explosión cortó la montaña en tal forma que no resiste nuestro peso. Bien, señor Gray, iremos enseguida. Le dije que iríamos en su auxilio. Espero haber hecho bien. Desde luego que hiciste bien, hijo, pero sé más explícito. Deliberadamente dejé al último el nombre del sujeto que será rescatado. ¿Por qué? ¿Quién es? Eddie Hausman. ¿Eddie Hausman? Oye, papá, él nos conoce. Así es, Scott. Eddie nos conoce. ¿Significa eso que no podemos ayudar? No, Alan. Pero si llevamos a cabo este trabajo, se descubrirá nuestra identidad. Y todos sabemos cuán importante es que permanezca en secreto. ¿Qué haremos? ¿Negar nuestra ayuda? No, John. No podemos negar nuestra ayuda. Hemos hecho lo posible por ocultar nuestra identidad, pero no dejaremos que se pierda una vida. Adelante, Scott. Sí, señor. Sonda Veruno a Rescate Internacional, cambiando a vuelo horizontal.
el tractor. Siguen cayendo más rocas. Todo habrá terminado antes de que llegue Rescate Internacional. Bien, Virgil, eso es todo. Usa el equipo magnético. Alan te ayudará en esta misión. ¿Alguna pregunta? No, señor. Pueden partir. Suerte. Rescate Internacional, conteste, por favor. Rescate Internacional, conteste, por favor. No, es inútil. No hago contacto con ellos. La lluvia dificulta más las cosas. Muchachos, si no llegan pronto, habrán venido inútilmente. No pueda ver esas rocas. Oh, Tintín, ¿habrá insistido Alan en ir al rescate a pesar de estar tan enfermo? ¿Alan enfermo? Temo que sí. Solo espero que pueda tolerar el dolor. ¿Y el señor Tracy lo dejó ir? No pudo impedírselo. A nadie le mencionaría esto. Todos estamos demasiado preocupados. Desde luego, entiendo, señora Tracy. Bien, debo ir a la cocina. Todos tenemos que comer, con emergencia o sin ella. Pobre Alan. ¿Crees que lleguemos a tiempo? Aquí Thunderbird 1, a zona de rescate. Thunderbird 1, a zona adelante, de rescate. Thunderbird 1. Adelante. Ya vienen.